Esta historia inicia con Madison, que junto a su padre se dirigen en el coche hacia algún lugar, y donde el padre menciona que esto terminará pronto, pero antes deciden detenerse para conseguir alimentos, y aunque el lugar esté cerrado, el padre se las ingenia para entrar de todas formas. Mientras tanto, vemos a Madison esperando en el coche un poco asustada. Después, mientras el padre conseguía los alimentos y dejaba algo de dinero en el mostrador, las cosas empiezan a moverse y se escuchan ruidos extraños en ese lugar. Además, vemos que Madison entró a la tienda muy asustada y el padre le pregunta si él se encuentra ahí. Está aquí, ¿verdad? Y Madison responde asintiendo con la cabeza. Entonces ambos deciden escapar, pero como entraron a ese lugar sin permiso y la policía pasaba justo en ese momento, deben salir por otra puerta. Pero antes el padre debe conseguir la llave y le dice a Madison que espere en ese lugar mientras busca una copia. Después, mientras revisa los estantes, se observa una figura extraña que aparece en el fondo. Entonces Madison, que realizaba un conteo para controlar sus miedos, llega con su padre, quien le muestra las llaves y le menciona que ahora todo estará bien. Pero en ese momento es atacado por alguna cosa extraña que al parecer termina con su vida. Sandman. Después conocemos a la tía de Madison llamada Claire, que junto a su novio Wyatt, que al parecer trabajan de fotógrafos, son interrumpidos porque la policía llama a Claire para informarle que su hermano falleció y debe ir a reconocer el cadáver. Entonces, después de ver el cuerpo en la morgue, los policías interrogan a Claire y le preguntan sobre su hermano, porque antes de fallecer se registraron una serie de asesinatos en distintos lugares y donde al parecer su hermano estuvo en un perímetro cercano a esos crímenes. Además preguntan si sabe algo por qué su hermano llegó a esa ciudad. Pero ella menciona que no sabe nada porque su hermano siempre estaba mudándose y tenía poco contacto con él. Pasó. Está libre, señor. Después, Claire se dirige al hospital donde se encuentra Madison, quien le dijo a los policías que el culpable de la muerte de su padre es una criatura llamada Sandman. ¿Sandman? ¡Es el mejor nombre de la vida! Pero el médico menciona que debe tratarse de alguna clase de estrés postraumático al perder a su padre. Además, la pequeña está muy agresiva y se niega a cooperar con los médicos porque sigue viendo o imaginando a Sandman. Pero al ver a su tía Claire en el hospital, Madison se calma por un momento y deja que los médicos hagan su trabajo. Después, Claire habla con la trabajadora de servicios infantiles y le menciona que Madison nació de una manera peculiar y con el saco amniótico intacto. Por eso creen que ella es una pequeña muy especial. Pero la trabajadora no vino para escuchar historias, sino para hablar de la custodia de Madison, y menciona que Claire tendrá la custodia temporal, pero estará siempre vigilando para quitársela si es el caso. Más tarde, Madison tiene una pesadilla con el cadáver de su padre y esa criatura extraña que al parecer la acecha en los sueños. Y por supuesto, Claire trata de calmarla y le menciona que todo estará bien y que pronto irán a casa con ella. Pero el médico la aleja por un momento y le dice que no le dé falsas promesas porque Madison se quedará en ese hospital indefinidamente para hacer estudios. Después, el médico realiza las indicaciones correspondientes para que Madison permanezca en ese hospital, pero en ese momento escucha ruidos extraños en los pasillos y decide investigar. Mientras tanto, las indicaciones comienzan a borrarse de manera misteriosa. Después, cuando el médico llega al cuarto de una de las pacientes, la encuentra debajo de la cama y le pregunta de qué se esconde, y ella, muy asustada, le menciona que él está ahí. Entonces, cuando el médico voltea, se observa a esa extraña criatura, quien por supuesto de manera violenta termina con su vida. Pobre hombre. Una semana después, Madison salió del hospital y se quedará con su tía porque además es el único familiar que le queda. Entonces, ya durante la noche, Madison tiene otra pesadilla con el cadáver de su padre y donde Sandman comienza a perseguirla en ese lugar. Pero ella consigue esconderse junto al cadáver de una mujer embarazada y donde se observa movimientos extraños en el abdomen de esa mujer. Pero Madison está más enfocada en que Sandman no la encuentre, pero en ese momento... Y por supuesto, Madison despierta muy asustada y cuando llega Claire le dice que Sandman la siguió y que le hizo una herida en el brazo. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. Por eso le pide que la acompañe y duerman juntas. Claire por supuesto acepta, pero también está sorprendida cómo Madison apareció con esa marca. Mientras tanto, un sujeto que es vecino de Claire observa las noticias y escucha que el padre de Madison falleció de un infarto al corazón, pero también lo relacionan con los crímenes mencionados anteriormente. Entonces, durante la mañana, mientras Madison jugaba, este sujeto habla con ella y le menciona que seguramente su padre asesinó a esas personas y que por eso escapaban en ese coche. Y por supuesto, Madison comienza a llorar y vuelve al interior de la casa. Después, Claire discute con este sujeto, quien al parecer no quiere a Madison en ese vecindario porque piensa que su padre era un asesino. Además, habló con una trabajadora infantil para que Claire no tenga la custodia de Madison.
¡Desgraciado! Pero durante la noche, mientras este sujeto seguía buscando noticias sobre el padre de Madison, es acechado por Sandman, quien lo persigue por un momento hasta llegar al coche. Entonces, este sujeto, que intentaba encender su auto, es eliminado de forma violenta en ese lugar. Mientras Madison también veía todo lo que pasaba desde su habitación. Ya durante la mañana, Claire lleva a Madison al hospital para revisar la herida que le causó Sandman. Y por supuesto, el médico piensa que es alguna clase de maltrato por parte de la tía y solo da algunas recomendaciones. Después, al volver a casa, Claire se entera del fallecimiento de su vecino y los policías mencionan que fue debido al monóxido de carbono y que al parecer fue un accidente. Después, Claire investiga sobre lo que hacía su hermano y por qué estuvo en los lugares donde se registraron los asesinatos. Entonces, decide hablar con Madison y le pregunta si su padre fue quien cometió esos crímenes. Madison menciona que su padre trataba de protegerla y que nunca dañó a nadie. Después muestra un libro que habla sobre Sandman y menciona que cuando ella se asusta mucho, esa criatura sale para lastimar a las personas y que ella no lo puede controlar. Además, desde pequeña tiene unas extrañas habilidades que la perturban. Tú estás demente. No te vayas. Y por supuesto, Claire junto a Wyatt, que también estaba en ese lugar, no le creen y mencionan que debe dejar esos cuentos y tomar este asunto en serio y decir la verdad. Pero en ese momento la conversación es interrumpida porque la trabajadora infantil llegó para llevarse a Madison porque el médico hizo un informe sobre la herida de Madison. Y por supuesto, Claire se niega y le menciona que no dejará a Madison y que debe volver con la policía para llevársela. Después, mientras Claire y Wyatt conversan en otra habitación sobre este caso, la trabajadora decide ingresar sin que ellos se enteren para hablar con Madison, y donde le menciona que debe llevársela aunque ella no quiera alejarse de su tía. Además, le dice que no debe tener miedo, pero Madison menciona que su preocupación no es por ella, porque en ese momento Sandman aparece nuevamente generando el asombro y los gritos desesperados de la señora. Mientras tanto, Claire y Wyatt, que escucharon los gritos, llegan rápidamente para ver cómo esta criatura se acerca lentamente a la señora para terminar con su vida, y donde al parecer es convertida en arena y eliminada sin dejar ningún rastro en ese lugar ante la mirada perpleja y atónita de Claire y Wyatt. Ya durante la mañana, Wyatt menciona que Madison es muy peligrosa por tener esas extrañas habilidades y deberían hacer algo con ella. Pero Claire menciona que tal vez el padre de Madison sabía cómo ayudarla y por eso escapaba en ese coche, pero antes fue asesinado por Sandman. Por eso le pide que cuide a Madison mientras ella averigua más sobre este caso. Entonces, al buscar en el coche de su hermano, encuentra un extraño libro que habla de niños que nacieron en manto y con habilidades especiales. Entonces, después de comunicarse con la autora de ese libro, Claire llega a casa y observa una nota de Wyatt, quien al parecer llevó a Madison de paseo para convivir por un momento, pero el verdadero plan es terminar con su vida porque la considera un peligro para todos. Pero cuando intentaba atacarla, una fuerza extraña lo detiene y hace que Madison se dé cuenta, quien en ese momento solo le menciona que debe correr por su vida. ¡Corre, Eddie, corre! Y por supuesto no servirá de nada escapar porque la criatura aparece nuevamente y consigue capturarlo, y donde termina con su vida de manera violenta ante algunas cámaras de seguridad, las cuales al parecer son revisadas por un viejo en un extraño laboratorio. Tráela aquí. Después Claire encuentra a Madison en una cafetería y le pregunta sobre Wyatt. Y por supuesto, Claire entiende que Wyatt está muerto y fue eliminado por esa criatura. Después, antes de ir a casa, Madison le pide a Claire visitar la tumba de su padre. Entonces, ya en ese lugar, y mientras Madison busca la tumba, Claire recibe una llamada de la autora del libro, quien le menciona que el padre de Madison ya se había comunicado con ella para ayudar a Madison, quien al llegar a la tumba de sus padres llora porque ya no quiere herir a nadie y desea que todo esto termine. Además, podemos ver que Madison también posee una extraña habilidad para mover cosas. Tú estás demente. No te vayas. Entonces, después de conversar un momento, ambas deciden que irán con la señora para que ayude a Madison. Pero cuando salían de ese lugar, son interceptadas por un grupo de sujetos que consiguen capturarlas y las llevan a un extraño laboratorio, donde un viejo llamado Valentine, que al parecer está interesado en Sandman y las habilidades de Madison, realiza algunas pruebas ante algunos sujetos y les menciona que con el régimen adecuado podrían entrenar a Madison. Pero estos sujetos mencionan que es muy peligroso y lo mejor será eliminar a Madison. Entonces, Claire, que estaba junto a Madison y que pensaba que Valentine la ayudaría, debe salir de ese lugar para iniciar el protocolo de limpieza contra Madison. Pero en ese momento, cuando Madison intentaba ser eliminada, Sandman aparece en esa cápsula y comienza a eliminar a todos los sujetos que se encontraban en ese lugar. Y por supuesto, asesina a todos de manera violenta, incluyendo al viejo Valentine que estaba en ese cuarto.
Entonces Madison junto a Claire consiguen escapar de ese lugar y se dirigen al sitio donde se encuentra la doctora Amanda Elliot, que es autora del libro. Después ya en ese lugar la doctora, aplicando una terapia que fue muy utilizada para curar a soldados con desórdenes postraumáticos, consigue que Madison pueda buscar y encontrar a Sandman dentro de su mente. Y utilizando algunas palabras específicas, esta criatura es obligada a salir de la mente de Madison. ¿Cree que funcionó? Pero desafortunadamente esta criatura no fue eliminada y solo dejó la mente de Madison, porque después de partir de manera violenta a la doctora, aparece en ese lugar. Y por supuesto, Sandman, después de atacar y dejar en el suelo a Claire, persigue a Madison hasta un lugar en construcción, donde ella consigue defenderse utilizando las habilidades para mover cosas y deja atrapado por un momento a Sandman. Pero la criatura es muy persistente y se acerca rápidamente a Madison para asesinarla. Pero en ese momento, Claire, que también llegó a ese lugar, consigue que Sandman reciba una descarga eléctrica y como él está hecho de arena, al parecer terminó cristalizado. Después vemos que Madison se quedará con Claire y aún conserva las extrañas habilidades para mover cosas. Además, el viejo Valentine, que al parecer sobrevivió, encontró a Sandman y consiguió llevarlo a su laboratorio para fines desconocidos. Y así termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse.